Buen día. Saludamos al señor Carlos Pino, gerente de ANSES en Zapala. Bueno, Carlos, un gusto saludarte. La verdad que corresponde la disculpa del caso porque desde hace tiempo que teníamos en agenda la posibilidad de hacer esta entrevista y bueno, ha llegado el momento. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, Dani. Muchas gracias y bienvenido a nuestras oficinas de ANSES. Un placer que nos visites y bueno, la verdad que estaba pendiente esta entrevista, pero siempre es un buen momento para hacerlo y nunca es tarde. No, por supuesto. Uh-huh. Además tenemos contacto permanente en difundir la información y esto no lo decimos para quedar bien bajo ningún punto de vista, sino que como medio de prensa corresponde la difusión de todas las actividades, cronogramas de pagos y todo lo relacionado a ANSES. En primer término, felicitarles por las oficinas. La verdad que impacta gratamente, están desde hace muchos años. Sí. Pero bueno, lucen impecables, ¿no? Bueno, Dani, muchas gracias. Sí, la verdad que el organismo ha considerado la mejora de nuestras instalaciones a nivel país. En el caso nuestro ya es una reforma que se ha hecho básicamente hace 3 años atrás. Y tiene que ver con eso, con tener mejores prestaciones tanto para el ciudadano, la ciudadana, los jubilados, jubiladas, pero también para el conjunto de los trabajadores. Así que estas condiciones de trabajo hacen un mejor desempeño por parte nuestro y una mejor recepción para quien acude a ANSES a realizar un trámite. Así como estamos hoy, hemos tenido otros momentos que no estábamos tan bien y hoy hay que decirlo, como bien lo podés ver, visualizar vos, estamos bien, nos quedan cositas siempre por mejorar, pero estamos en ese camino de mejorar y tener siempre mejores prestaciones. Claro. Preguntarte cómo se conforma el equipo de trabajo, cuántas personas, sabemos que hay traslado, bueno, distintos temas, pero el equipo habitual. El equipo habitual de nuestra oficina está fundado sobre 12 personas, está bien claramente identificado en la oficina, tenemos un área de administración, un área de inicio de trámites del área integral que le denominamos nosotros, que son para asignación universal por hijo, desempleo, salarios, y el área de beneficiarios que atiende a los que van a jubilarse, inician su trámite de jubilación, y un área de cómputo donde se realizan los cálculos jubilatorios. También dentro de nuestra dependencia está previsto y en el organigrama un abogado que tiene que ver con la sentencia y las respuestas a los juzgados con diferentes temas, que en este caso lo tenemos descubierto porque nuestra abogada, por motivos personales, renunció ya hace un tiempo, no hemos podido cubrir esta vacante. Y tenemos también una baja de un verificador, que es el encargado de verificar en las diferentes empresas los caracteres y diferentes servicios. Si bien no renunció, está trabajando en otra dependencia, pero sigue colaborando directamente con nosotros, por lo tanto no es una baja tan contundente, por decirlo de alguna manera. Sí. Y bueno, después también tenemos personal de nuestra dependencia, de ANSES Zapala, que está cubriendo un punto fijo en Loncopué. Hemos abierto una oficina de punto fijo, no es una oficina propiamente como ANSES como organismo, sino que articula con la municipalidad de Loncopué el espacio físico y nosotros ponemos el personal, pero esa persona, ese agente nuestro está trabajando fijamente allá, así que también nos desprotege un poquito acá, pero cubrimos un poquito el interior, que también es más vasto, es amplio. Y a su vez tenemos a nuestro cargo la oficina de ANSES Chosmalal, que depende de Zapala, y la oficina de ANSES Putralco, que también depende de nosotros, por lo cual muchas veces asistimos con personal o con equipo de trabajo y además con el trabajo articulado en el territorio, que es que cuando visitamos periódicamente, habitualmente, jueves y viernes estamos visitando los lugares del interior, así que también hace que nuestro personal se expanda un poquito más. Pero bueno, como te decía Dani, gracias a Dios el equipo es muy bueno y nos permite atender todas las demandas, las necesidades de nuestros vecinos. Siempre podemos dar un poquito más y sabemos que así lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, también demandamos a nuestras autoridades que se puedan incorporar personal, ya que hace más de 7 años que no se hace y de esa manera podríamos tener mejores prestaciones. Pero hoy por hoy no es un tema que nos permita desempeñarnos con la mejor manera. No, se entiende perfectamente. En relación a lo que comentaste, me das pie para consultarte, y también lo tenía agendado, sorprende qué territorio amplio abarca ANSES Zapala. Es muy amplio el territorio y de hecho estamos viendo en tratativas de ver si la oficina de San Martín de los Andes también pase a depender de Zapala. Esto es porque ellos dependen hoy de Bariloche.
La conformación del organigrama tiene que ver con UDAI, Unidad de Atención Integral, que es una estructura un poco más grande, y oficinas. Las oficinas dependen de estas estructuras más grandes, como es el caso de Zapala, Cutralcó, Plaza Huincul, Chosmalal, hacia la zona norte, que la zona norte es inmensa. Y bueno, nosotros cubrimos la parte de zona de cordillera, Luminé, Pehueña, Moquehue y Loncopué con este puntito fijo que decíamos recién, así que es un espacio territorial muy grande, pero bueno, estamos llegando de a poquito, siempre estamos yendo, digamos. Sí, no, y por lo que mencionaste, tu participación en viajar al interior es permanente, semana tras semana. Semana a semana, habitualmente lo hacemos jueves y viernes, personal nuestro se dirige a los puntos de atención móvil, lo estamos haciendo en articulación con otros organismos, hemos hecho trabajo con la Dirección Nacional de Migraciones, con la cual agradecemos permanentemente al director, a Gustavo Sueldo, el acompañamiento. Lo hacemos también con la gente de PAMI, Acceso a la Justicia, ENACOM. La verdad que intentamos trasladar el Estado de alguna manera a los lugares más lejanos que no pueden acceder diariamente a las grandes ciudades. Y sobre todo que también en las grandes ciudades tenemos por ahí que sacar turno, entonces la gente del interior le es muy difícil acceder a esto. Carlos, permíteme consultarte, estamos haciendo la nota a mitad de mes de noviembre. A esta altura del mes, ¿afloja el trabajo? Porque uno puede ver cuando pasa transitando, caminando, que siempre hay gente haciendo fila, ¿no? ¿O es permanente a lo largo del mes? En este caso particular, es buena tu observación porque hemos notado justamente ya hace 2 semanas que los vecinos por ahí no han concurrido a los turnos. Que de hecho son turnos que les ha costado obtener porque son turnos para trámite de jubilación, reconocimiento de servicios y no se han acercado, entonces notamos que justamente tiene que ver con alguna, me parece, alguna distinción, como que se ha relajado la ciudadanía y no viene tanto a nuestras oficinas. La verdad que lo notamos. Mirá, lo hemos notado en estas últimas 2 semanas. Ocurre habitualmente igual para estas fechas ya de fin de año y sobre todo en enero y febrero, y que además nosotros, nuestras puertas de la oficina permanecen abiertas, tanto en enero como en febrero, no cerramos para nada las puertas, así que entiendo que tiene que ver con esto, de a poquito el ir saliendo de la pandemia y haber vivido momentos difíciles, esto hace que por ahí tenga que ver con ello, de hecho lo charlábamos con, no recuerdo quién se acercó el día de ayer, también por nuestras oficinas, y que notaba que en la sociedad, digamos, en el centro había poca gente. Se entiende perfectamente. Carlos, de todas maneras es válido mencionarlo, que aquel ciudadano, ciudadana que tiene que concurrir al ANSES, tiene que sacar un turno previo por la web. Es así, siempre seguimos con la modalidad de turno, eso es porque es una modalidad del sistema, para ingresar la persona ingresa con el turno. Turnos a través de la página web, www.anses.gov.ar, turnos a través del 130, que es el número gratuito de ANSES, o acercándose a nuestra oficina, nosotros les brindamos el turnito, se lo sacamos nosotros mismos y le decimos el día que van a tener el turno asignado. Por lo tanto, son las 3 modalidades para la cual pueden acceder a los turnos. De igual manera, Dani, nosotros tenemos una línea de atención de consultas espontáneas que si tenemos el personal en ese momento, evacuamos la duda en el momento. Claro. Cosa que no tengan que sacar un turno para hacer una consulta. Lo hacemos en el momento, mientras contemos con personal, lo resolvemos en el momento. Y así también mencionar que sigue abierto nuestro canal de atención virtual, nuestra línea que está disponible en la página web, donde se pueden hacer también trámites sin necesidad de acercarse a nuestra oficina. Qué bien, qué bien. Y te consulto en confianza, aquella persona que comienza a gestionar o intenta sacar el turno, indudablemente que no va a salir del día para el otro, hay una demora prudencial. Exacto. Tenemos lo que llamamos nosotros el horizonte de turno, que es desde el momento que pide o solicita el turno, el tiempo que le va a salir. Esto es, para trámites del área integral, que son trámites para asignación, salarios, desempleo, tenemos turnos a no más de 3-4 días, tenemos disponibilidad de turno. En tanto que para el inicio de una jubilación, de un reconocimiento de servicio, de una pensión derivada, entre otros trámites, el horizonte de turno es un poquito más lejano. Hoy estamos otorgando, el día de hoy, turnos al 15 de enero, 15-16 de enero. Esto quiere decir que estamos a un mes y medio con retraso. Esto tiene que ver porque tenemos dificultades justamente con poco personal.
y tenemos además las demandas que nos ingresan por el área de atención virtual, que también pueden iniciarse trámites de jubilación por atención virtual. Así que esto hace que tengamos un horizonte bastante larguito y bueno, además que estamos sumando las licencias por vacaciones de nuestro personal, que ya se empieza a tomar licencia en diciembre, enero y febrero, por lo tanto se achica la oferta de turnos, pero entendemos que para mediados de febrero o marzo esto ya se va a ver nuevamente normalizado. Muy bien. Bueno, agradecerte, no te saco tanto tiempo porque estás en plena tareas de trabajo, pero permitime agregar una consulta. Uno puede imaginarse, viéndolo de afuera, que vuestro trabajo se ha incrementado mucho este último tiempo, el de todo el personal, teniendo en cuenta las acciones y los beneficios que encaminó el Gobierno Nacional, ¿no es cierto? Podemos mencionar algunas de ellas, pero las jubilaciones también para amas de casa y algunas acciones que como medio de prensa estuvimos cubriendo en Zapala, ¿no? Es así, Dani, la verdad que la prestación por parte del organismo se vio incrementada, sobre todo en el mes de agosto, cuando sumamos el reconocimiento de aporte por tareas de cuidado, esto que decías vos, que hicimos luego la mención y el reconocimiento a los primeros jubiladas, las primeras jubiladas. Claro, es el término correcto. Exactamente, las primeras jubiladas. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Como no lo podíamos ofertar en la planilla normal de turno, los incorporamos los primeros días de agosto en una oferta por la tarde. Trabajamos por la tarde con ofertas de turno. Eso fue el primer mes de agosto. Después fuimos incorporando esos turnos en la planilla normal de atención y eso nos permitió, particularmente a nivel país, darle cobertura a más de 110.000 mujeres que accedieron a la jubilación por tareas de cuidado. Y en nuestra ciudad y zona de influencia estamos hablando de más de 70, 80 jubilaciones que ya están cobrando, lo hicieron a partir de noviembre, los primeros días, y que además ya también tienen la posibilidad de acceder a la obra social de PAMI, así que los resultados son muy positivos. Y además, también hace poquito incorporamos lo que se llama el retiro anticipado, que permite que los hombres que tengan 30 años de aporte y las mujeres que tengan 30 años de aporte puedan jubilarse. En el caso de los hombres, que normalmente la jubilación es a partir de los 65, lo pueden hacer a partir de los 60 años. Y en el caso de la mujer, que normalmente es de 60 años, lo pueden hacer a partir de los 55 años. Esto es el requisito, 30 años de aporte y haber cesado la actividad laboral antes del 30 de junio de este año. Quienes hayan cesado la actividad o hayan sido despedidos antes de esa fecha, pueden acceder también a este beneficio y de hecho hemos tenido ciudadanos que han iniciado su trámite y estamos pronto a dictaminar resolución favorable o en contrario. Muy bien, excelente. Gracias, lo mejor para vos en la gestión y saludo también a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias, Dani, y gracias por acompañarnos, por visitarnos y siempre las puertas abiertas para vos, tu equipo de trabajo y por supuesto para toda la audiencia del portal digital y que sale también en televisión.